Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos y agradezco a cada uno por su presencia y al igual a nuestros usuarios que están conectados a la transmisión. Y muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar el Aprendiendo a Exportar Paso a Paso, un tema en el cual vamos a desarrollar desde el punto de la formación de la empresa hasta el embarque al exterior. Si bien es cierto, es un tema en el cual está enfocado para aquellas empresas o personas que están interesadas en exportar, ya que si queremos desarrollar de manera mucho con mayor profundidad, sería importante que formen parte de nuestras capacitaciones y puedan ir abarcando un poco más sobre el tema y además de nuestros diferentes tipos de herramientas que PromPerú cuenta. Como bien sabemos, se hizo el tema del esquema del aprendido a exportar paso a paso, que empieza el tema de la formación y luego vamos a finalizar con el embarque al exterior. Pero en principio tenemos que saber qué es o qué comprendemos, qué significa, qué entendemos por el tema de exportar. Como sabemos, el tema de exportar, o que es un régimen aduanero que permite la salida de mercancías fuera de nuestras fronteras, utilizado posiblemente por el tema del consumo definitivo del exterior. Esto está en el marco del Decreto Legislativo 1053. Si ustedes quieren revisar mayor información relacionada a la información como el tema de exportación, pueden ingresar al siguiente enlace. Como bien lo señaló, el primer paso es la formación de su empresa. Pero ustedes me preguntarán, ¿quiénes podemos exportar? Pues lo pueden hacer las personas naturales con negocio o personas jurídicas. Pero Claudia, quisiera saber si con mi documento de identidad puedo exportar. Pues bien, sí lo puedes hacer, pero debes considerar que tienes hasta un monto máximo de $3,000. Lo puedes hacer en tres periodos de $1,000 que no sobrepasen hasta $3,000. ¿Qué hizo para poder exportar? Pues hay que tener un RUB, emitir boletas o facturas, o estar sobre todo en condición de activo y habido. ¿Dónde puedo informarme acerca del tema de cómo formalizarme, qué tipo de régimen tributario debo optar? Pues bien, cuentan, por ejemplo, el tema de la formalización a través del programa del Ministerio de la Producción, a través de Produce, cuenta con un programa nacional Tu Empresa, donde les van a poder ofrecer orientación relacionada al tema de la formalización. Al igual, pueden acudir a las oficinas de SUNAT y además el tema de COFIDE. En el caso de, por ejemplo, formalizarnos o crear una empresa como persona natural con negocio, lo pueden hacer el mismo día, acudiendo a estas oficinas de atención al contribuyente, generándose el tema de la creación de la clave SOL y lo pueden hacer. Para el segundo paso, estamos hablando del estudio del mercado. Para poder estructurar un estudio de mercado, debemos considerar cierta información, lo cual nos va a permitir hacerlo a través de una investigación de mercado. El hecho mismo de poder seleccionar mercados para poder exportar, se recomienda hacer la búsqueda a través del tema de información estadística, criterios cualitativos, experiencia de exportaciones u organizaciones especializadas. Es importante que ustedes puedan recabar la mayor información para poder hacer la toma de decisiones. En base al estudio de mercado, involucra ciertas variables. Una de ellas tenemos el tema del análisis de la economía. Es importante desarrollar una ficha país en el cual podamos analizar ciertos indicadores macroeconómicos, por ejemplo, la inflación, el tipo de cambio, el tipo de interés, entre otro tipo de variables que va a ser muy importante para poder estructurarnos en nuestro propio estudio de mercado. Asimismo, un análisis de la industria o del sector. Dicho de esta manera, es importante analizar si vamos a exportar a un país, por ejemplo, a Alemania, hay que saber cuánto es la producción del producto que quiero exportar. Por ejemplo, si yo quiero exportar arándanos hacia Alemania, pues voy a revisar cuánto es la producción de dicho país. Al igual, voy a saber quién es buscar información estadística sobre las importaciones de Alemania, y sobre todo conocer qué es lo que se está exportando arándanos a dicho mercado. Entonces, de igual forma, tenemos que recabar información relacionada al tema de la industria. Por ejemplo, aquí podemos ver información enfocada tanto en la industria manufacturera en China, la producción andaluza del tema de aceite de oliva. Es cuestión de estructurarnos, tener la paciencia
sobre todo el tiempo para podernos estructurarnos nuestro propio estudio de mercado. Otra variable muy importante, por ejemplo, es involucrados en el tema de las costumbres y tradiciones del país que vayamos a exportar. Por ejemplo, he tomado como un dato, por ejemplo, bueno, un dato en sí, el tema de los desayunos. Para nosotros, como peruanos, un desayuno podría consistir en un vaso de leche o de un jugo o de un pan, en algo. Pues en otros países, el desayuno puede ser totalmente diferente. Por ejemplo, en Italia puede ser un cappuccino acompañado de un cornetto, o por ejemplo en Canadá hablamos de panqueques con un sirope de arce, o por ejemplo en la India puede ser un omelette a base de verduras o acompañado de un ají supremamente picante en el centro de la India. Y ya involucrándonos a otras regiones del mundo, tenemos al típico desayuno inglés, que involucra tanto los que salchicha, tocino, frijoles, entre otros. Y si vamos al caso de Egipto, vamos a comprender que ellos consumen, por ejemplo, un tipo de plato muy típico para ellos, que es el fulmedam, que involucra garbanzos, algún tipo de especies. Y por último, tenemos el desayuno tradicional en Japón, que base de los alimentos, el arroz, vemos salmón, algas, entre otros. Entonces, es importante que ustedes, si van a exportar alimentos, se involucren en conocer los patrones de consumo, cuáles son sus hábitos, cómo forma parte desde la orden, desde la compra, del tema de consumirlo. Todo ese tipo de criterios es importante que ustedes lo conozcan a profundidad. Otro punto, otra variable enfocada a desarrollar un estudio de mercado son las tendencias. Las tendencias, por ejemplo, están enfocadas ya no sea no solamente en el caso de alimentos. Vemos lo que llamamos, por ejemplo, los superfoods, que si alguna vez nosotros hemos escuchado Superfood Perú, son un grupo de productos que forman parte, que de alguna forma tiene el tema del valor nutritivo por su alta cantidad de fibras, entre otros criterios para valorar nuestros productos, y que hoy en día, por muchas razones, la tendencia es al tema del consumo de productos saludables. Al igual en el caso del tema de la moda, ya estamos viendo el tema de la moda sostenible, en base a un tema de un ciclo en el cual se respeta el medio ambiente, las condiciones laborales de los trabajadores y al igual las condiciones económicas. Por ejemplo, se opta ya por parte de los consumidores a través de fibras naturales, por ejemplo, y si nos pasamos por el otro lado del tema de la industria farmacéutica, cosmética, ya vamos involucrándonos en cierta información a productos en el cual tienen insumos naturales. Por ejemplo, podemos visualizar a base de aguamanto u otro tipo de aceites. Hay aceite incluso, vi aceites de quinoa, hay aceites de arroz, una variedad en el caso del tema del aceite. En el caso del tema de la variable de canal de distribución, es importante que ustedes conozcan cuál va a ser el canal de distribución del producto que ustedes van a exportar. Por ejemplo, podemos ver el tema de un canal directo, desde cuando organizamos, que se aplica incluso para el tema del comercio electrónico, desde que ponemos una tienda online, comercializamos y nuestro producto va directo hacia el mismo consumidor. ¿Es así? De igual forma sucede con un canal indirecto que sea corto, no es nosotros productor, exportador o comercializador, exportador, envía su producto hacia aquella empresa que puede ser muy bien un minorista importador. Y al igual en el caso de un canal indirecto largo, está enfocado yo como productor o exportador, comercializador, lo envío hacia un mayorista importador para luego trasladar al tema minorista y al finalizar llega al consumidor directo. Otro punto de regresar o variable que hay que considerar para establecer nuestro estudio de mercado es conocer el modo de transporte en el cual va a involucrar nuestra carga. Obviamente que va a estar en razón a la naturaleza del producto que vayamos a exportar. Para poder ubicar información acerca de cómo puedo tomar contactos, o sea, obtener información acerca de cuál es el perfil de mi cliente, cómo es el tema de los patrones, si
etcétera. Entonces, ustedes cuentan con alguna serie de plataformas donde les ofrece una serie de información. Una de ellas es nuestro portal de información, que es el SISEX, Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. Pueden ingresar a través del portal y a través de dicha información lo que pueden encontrar es relacionado a informes, reportes de inteligencia comercial, información estadística del producto que ustedes desean exportar. Por ejemplo, aquí encontramos que dentro del portal de SISEX vamos a encontrar lo que son infografías enfocadas, por ejemplo, a fichas técnicas de negociación o conocer el perfil de mi consumidor, por ejemplo, del consumidor en dicho mercado. Entonces, aquí estamos viendo el perfil del consumidor en la India, el perfil del consumidor en Vietnam, entre otros documentos que ustedes pueden acceder ingresando a través del portal SISEX. Otro tipo de plataformas que ustedes pueden acceder para la búsqueda de información, contamos por ejemplo con el TradeMap. Para ello simplemente ustedes tienen que acceder a dicho portal. Es necesario crearse un usuario y una contraseña. Y de igual forma, en el caso del TFEO, que es un portal si queremos exportar a un país, por ejemplo, a Canadá, simplemente qué es lo que necesitan poder acceder a través de un usuario y una contraseña que deseo que se generen. En el caso del TradeMap, ustedes pueden ubicar información estadística de, por ejemplo, exportación de palta, cuántos se está exportando en el mundo, quiénes son los principales países exportadores de palta o quiénes son los principales países importadores de dicho producto. Entre otras plataformas, contamos, por ejemplo, con el CBI, que es un portal de información relacionado ya estructurado a estudios de mercados. Este para los casos de aquellas personas que desean exportar a países que son miembros de la Unión Europea. Y en el caso de Aldadi, también es un portal de información en el cual ustedes pueden ubicar información enfocado a aquellos mercados que forman parte de esta alianza de Aldadi. Otro tipo de herramientas que ustedes pueden acceder, cuentan con SUNAT, cuentan con el Trade Export Help Desk, que es el portal de la Unión Europea, al igual que otro tipo de portales muy similar del caso de PromPerú. Tenemos al ISEX, a ProChile, ProEcuador, tenemos a Jetro también, o para, por ejemplo, el sector de industria pesquera, tenemos el Seafood Search. Entonces, estas son algunas de las herramientas que ustedes pueden buscar y pueden acceder a la información. Y muchas de ellas son gratuitas. Entonces, pueden ustedes tener la oportunidad de, a través del tema de información en la plataforma, pueden ustedes hacer la búsqueda para poder estructurar su propio estudio de mercado. El hecho de cómo me puedo mantener informado, ustedes cuentan con una plataforma de atención al exportador. Estos son sus horarios de atención, al igual que también manejamos un contact center. Ahí pueden ustedes encontrar el caso, sus números telefónicos y los correos electrónicos en los cuales ustedes pueden tomar contacto con nosotros para poderse mantener informado acerca, por ejemplo, de las regulaciones de acceso a los mercados internacionales, obtener información enfocada a ver qué actividades de promoción comercial existen, etcétera. El tercer paso es el perfil de tu producto. Para ello es importante establecer y responder ciertas interrogantes, como por ejemplo, saber si mi producto responde a las necesidades, gustos y preferencias o modas o tendencias de mercado internacional. Si mi producto tiene algún tipo de estrategia diferenciadora con respecto a los productos de la competencia o si mi producto se ajusta a los requerimientos que exige el mercado exterior. Por ejemplo, en cuanto al tema de calidad, cantidad, etiquetado, protección del medio ambiente, o si todos los productos pueden ingresar a los mercados internacionales. Para conocer un poco sobre las regulaciones de acceso, PromPerú ha diseñado el portal RAM, que son los requisitos de acceso a mercados. Para ello, ustedes encuentran aquí el enlace y pueden acceder. Por ejemplo, vamos a explorar un poco la página. Entonces, cuenta con el portal ram.promperu.gov.pe, en el cual van a encontrar una serie de productos, no solamente enfocados al sector agro, sino también manufacturas diversas, industria textil, etc. Por ejemplo, si yo quiero, viendo con primer producto, lo que es, por ejemplo, el abrigos, chaquetas, prendas de vestir,
hacia Alemania. Entonces van a hacer la opción check de búsqueda y aquí van a poder encontrar toda la información relacionada a los requisitos de acceso. Tanto la información del mercado de destino, al igual que información en cuanto a normatividad de etiquetado que exige el mercado. Por ejemplo, parte de la adaptación o principio que nosotros consideramos es la adaptación de su producto al mercado, o sea, a las tendencias, a lo que el cliente exige. Por ejemplo, aquí vemos una tendencia listo para comer, o retweet, en el cual vemos hasta el producto justo para que un comprador vaya a cualquier tipo de supermercado y lo compre y lo consiga fácil de consumir, fácil de hacer, accesible para cualquier tipo de consumidor. Pero ahora, remontando el tema, sobre todo las tendencias que vemos en el mercado de uso de plásticos, ya encontramos otro tipo de tendencias en tiendas especializadas a ventas de a granel, como muchos, vamos, situación ya que se daba desde muchos años, país. Entonces, la tendencia hoy en día no es comercializar ya en envases de tantas cantidades, sino cualquier consumidor en las principales ciudades del mundo va con su propio bolso, hace la compra correspondiente, incluso de acuerdo a sus necesidades, hace simplemente adquiere el producto. Parte de desarrollar el tema del perfil del producto, es importante que ustedes conozcan cuáles son las barreras arancelarias y no arancelarias. En cuanto a barreras arancelarias hablamos, va a depender mucho del acuerdo comercial en el cual el Perú ha establecido. Por ejemplo, tenemos una serie de acuerdos comerciales con diferentes países. Por ejemplo, en la región tenemos acuerdos comerciales bilaterales, tanto con Chile o México, incluso ya entrando a acuerdos comerciales como un bloque, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. También tenemos acuerdos comerciales en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá, al igual que en el caso, por ejemplo, con Asia, tenemos acuerdos comerciales con Singapur, China, Tailandia, entre otros. Y, por ejemplo, aquí ustedes pueden ubicar información ingresando a través del portal acuerdoscomerciales.gov.pe para conocer y desarrollar, sobre todo, saber cuáles son los textos del acuerdo, en qué está involucrado, sobre todo, en qué me puedo acoger ciertos beneficios. Y parte de ellos es conocer cuáles son los acuerdos que están vigentes, los que están por entrar en vigencia o los que todavía están en etapa de negociación. Por ejemplo, en el caso de acuerdos por entrar en vigencia, tenemos todavía algunas partes de Guatemala, Australia y parte de lo que es Alianza del Pacífico que se están avanzando. Y en acuerdos de negociación tenemos, por ejemplo, con la India, El Salvador, tenemos el tema del programa Doha, el acuerdo de asociación Transpacífico, el acuerdo de comercio y servicios, entre otros acuerdos que todavía están en etapa de negociación. En tanto, la información de barreras no arancelarias, es importante que ustedes conozcan los principios del tema de inocuidad que necesito para poder exportar mi producto. Si estoy exportando un producto, por ejemplo, como el cacao, necesito tener consideración que necesito el tema del certificado fitosanitario, documento que se tramita por la BUCE y te otorga SENASA como entidad competente. Si, por ejemplo, lo que vamos a hacer es exportar chocolate, pues vamos a tener que tramitar un certificado sanitario con entidad competente que es DIGESA. De igual forma, considerar ciertas variables como la seguridad, el tema de la inspección en aduanas, el embalaje de madera, que sobre todo hay que considerar el tema de los criterios de utilización, tomar contacto con un proveedor que ya cuenta, por ejemplo, con el tema del embalaje, el tema de maderas, los pallets ya fumigados, o conocer que, por ejemplo, hay países que establecen ciertos tipos de cuotas para países que se importan. Y al igual, temas de derechos antidumping, que es un derecho hacia ciertos productos que se importan, es un impuesto que se les aplica a ellos a fin de homogeneizar y no dañar, afectar la producción nacional de un país. Otra barrera no arancelaria que hablamos son los límites máximos de residuos de plaguicidas, o también llamados LMRs. Dichos límites se aplican para el caso de productos frescos, incluso algunos ya con un proceso industrializado. Otro criterio es el hecho de no excedernos en el tema de metales pesados, que en muchos casos lo encontramos en productos hidrobiológicos. Y entre otras normativas que nosotros debemos conocer
para poder sobre todo exportar un producto, ya sea la naturaleza del mismo. Como cuarto paso tenemos la promoción del producto. En el tema de promoción existe una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar. La principal y la más tradicional es la participación en eventos de promoción comercial. Por ejemplo, tenemos ferias, ruedas de negocios, misiones comerciales. Para ello, Prom Perú ha desarrollado todo un calendario de actividades que ustedes pueden encontrarlos a través del portal de CISEX. Y entre dentro de los principales eventos, encontramos el evento para el tema de la industria de la moda, lo que es Perú Moda, y también tenemos a Perú Moda Deco. Y de igual forma, diferentes tipos de eventos o ruedas de negocios, por ejemplo, Perú Natura, y tenemos para el tema de manufacturas diversas en el sector, el evento de Industria Perú. Son eventos que anualmente se desarrollan y ustedes simplemente pueden conocer los criterios de participación accediendo a través del portal de CISEX. En el caso de ingresando a través del portal de CISEX, van a poder encontrar el siguiente enlace, que es el MATCH, que ese es el MATCH, el portal en el cual van a encontrar cuál es el próximo evento y en el cual mi empresa puede participar. Porque eso sí hay que tenerlo en claro. Hay ciertos requisitos que se les solicita a la empresa para poder participar en dichos eventos. Es importante sobre todo conocerlos y sobre todo si en el caso no todavía no tenemos la posibilidad de participar, pues hay que revisarlo porque nos va a permitir sobre todo ya para el próximo año tener la posibilidad de presentarnos. Si bien es cierto y aún así no pueda yo participar en un evento de promoción comercial, pues también puedo apoyarme en otro tipo de herramientas de generar para poder generar algún tipo de contenido digital. Muchos de ellos utilizamos las redes sociales, el Facebook, el Instagram, para tener algún tipo de contacto amical, familiar, con amigos, todo ello, pero también podemos utilizar herramientas, por ejemplo, como las redes sociales, para generar algún tipo de contenido para poder atraer a clientes a mis portales, desarrollar una página web, por ejemplo, posicionarla, usar ciertas estrategias que ya hemos desarrollado, por ejemplo, el SEM o el SEA. Entonces, este tipo de posicionamiento web que sin necesariamente invertir en publicidad. Y eso es, también es parte del trabajo o la estrategia que sobre todo queremos que la empresa debe involucrarse. Incluso, no solamente en el caso de contenido a través de una página web, sino también hablamos de generación de tema de blogs, interactuar con el cliente, responder, generar todo un tema de interacción con los mismos y así sobre todo poder trabajar el tema de atención. Sobre todo cuando ya concretamos una venta, es importante desarrollar todo el tema de la postventa para que el cliente pueda quedar satisfecho con ello. El quinto paso está enfocado al tema del contacto comercial. Por una parte tenemos al vendedor, exportador, y por otra parte tenemos al comprador, quien en este caso sería nuestro cliente. En ambas situaciones se plantean ciertos riesgos. Por ejemplo, yo como exportador, mi principal riesgo sería que mi cliente me incumpla con el pago. ¿No es así? De igual forma sucede con el comprador. Su principal riesgo va a ser que la carga no llegue de acuerdo a las especificaciones que se llegó a cabo a través de un acuerdo. Entonces, la primera forma de establecer es el tema del compromiso. Para ello, partimos desde una cotización en el cual el vendedor le da un tema, le envía dicha información. Ellos dan una orden, luego cuando existe una aceptación, se da una orden de compra en el cual se negocia lo que es el producto, la cantidad y el precio. Parte de establecer un contrato comercial, un contrato de compra-venta internacional, forma parte del resultado de la negociación con lo cual se llevó con el cliente. Hay ciertas cláusulas que debemos considerar para poder establecer dicho contrato. Por ejemplo, debemos tener en consideración los datos de mi empresa, los datos de mi cliente, el de qué producto estamos negociando, las cantidades, el embalaje, el valor total del contrato, incluso cláusulas que están involucradas al tema de un incumplimiento.
el tema de los medios de pago, que es algo muy importante. ¿Cómo va a ser el tema de la forma de pago por adelantado, cuenta vista, etcétera? Para que ustedes puedan encontrar algún tipo de modelo de contrato de compra-venta internacional, ustedes se encuentran a través del portal, a través del siguiente enlace, formatos de contrato de compra-venta internacional. Por otra parte, tenemos el tema de los cinco TERS, que también son los términos que se utilizan y se aplican en un contrato de compra-venta internacional. El hecho de utilizar Incoterms, que los Incoterms son términos del comercio internacional que se utilizan, generan por usos y costumbres, no de obligatorio cumplimiento, lo cual nos permite sobre todo delimitar las responsabilidades y costos que se van a asumir. Por ejemplo, hay ciertos criterios que deben considerar, sobre todo parte de ello de la utilización de los Incoterms. Es determinar el lugar y la forma de entrega de las mercancías, y sobre todo de ahí se parte la transmisión de los riesgos, al igual que se determina cuál es el tema del reparto de responsabilidades y también de gastos que se da tanto entre la empresa exportadora y el importador. Y de igual forma se determina cuáles van a ser los documentos y los trámites que se van a realizar por parte del exportador en la aduana. Entonces, en el caso de los Incoterms, generalmente se han estado publicando cada 10 años. Tenemos los Incoterms 2000, del 2010, que todavía está en vigencia. Y estos temas de Incoterms se han sido publicados por parte de la Cámara de Comercio Internacional en París, que ellos se encargan en base a las costumbres que se dan en el comercio internacional y por lo cual estamos involucrados en establecer todo ese tipo de responsabilidades que se dan entre el comprador y el vendedor. Este es un esquema del Incoterm 2010. Como bien señalé, el próximo año ya entran en vigencia los Incoterm 2020. Por ejemplo, aquí estamos hablando de los Incoterm 2010, que parte del tema del export hasta el DDP. El export, por análisis, existe menos responsabilidad por parte del exportador. Prácticamente, el exportador se hace cargo de los gastos y la responsabilidad de dejar la mercancía en un lugar acordado, que bien puede ser en la fábrica. Por lo tanto, el cliente importador asume todos los gastos relacionados al tema del despacho, en exportación de aduana, el tema de contratar un seguro, pagar el tema del flete, etcétera, y de hacer el respectivo desaduanaje. Ya un punto más extremo tenemos por otra parte al DDP, en el cual el exportador asume todos los gastos, costos relacionados a poder poner su mercancía en el almacén del cliente. Los últimos cambios que se han dado a través del tema del Incoterm 2020, uno de los principales es la eliminación de este Incoterm, que es el DAT, pasando a hacer el cambio a DPU. El DPU, o la diferencia que se da entre el DAT y el DPU, es que ahora en el DPU no solamente el cliente o quien va a dejar la mercancía hace el tema de la descarga, por lo cual asume los costos. Entre otros puntos que también se van a ver, el tema de la cobertura del seguro para lo que son el tema del CISPT. Es importante que ustedes consideren que dicha información relacionada a Incoterm 2020, el próximo año vamos a estar desarrollando este tema en los miércoles exportador a mayor profundidad. Por lo tanto, es importante que conozcan nuestra próxima programación para que se puedan enterar y se puedan enfocarse en el tema de los últimos cambios a profundidad sobre respecto a este tema. Los criterios para establecer el medio de pago más óptimo, se podría decir, va a depender mucho del poder de negociación entre las empresas. Por ejemplo, por una parte tenemos una empresa exportadora y por otra tenemos una gran empresa mayorista, puede ser un retailer, un supermercado, entre otros. Entonces, obviamente el tema de medio de pago lo va a decidir la empresa que ya tiene un tema de estructura del pago de sus proveedores. Por otra parte, tenemos el tema del grado y tiempo de conocimiento que se da entre ambas empresas y sobre todo el nivel de confianza en ambas. Asimismo, en base al tamaño y el valor de la operación, la frecuencia de operaciones que se estén dando, que pueden ser semanales, mensuales, bimensuales, etcétera. Y también otro punto muy importante a considerar son las exigencias de las economías.
En el caso del tema de los medios de pagos, vamos justo a dar un tema de una guía financiera que pueden encontrar en su formato digital ingresando a través de este enlace. Para empezar, con respecto a los medios de pago, existen tres de los más importantes medios que se dan en el comercio internacional. Por ejemplo, uno de ellos es la transferencia internacional. La transferencia internacional es como cualquier tipo de transferencia en el cual involucra entre el ordenante y el beneficiario. Obviamente tenemos por una parte las mercancías, los documentos, que se da desde el punto número uno. Lo que hace el exportador es enviar la mercancía, al igual que los documentos, al ordenante. Entonces, el ordenante, que va a ser el importador, establece la orden de pago a su banco y asimismo se hace una llamada en la cual tiene el término SWIFT y el banco receptor recibe esa llamada para que pueda informar, en este caso, a la empresa exportadora o el beneficiario de que ya tiene un abono a su cuenta. Esto es un medio de pago que se podría decir que es un nivel de riesgo mucho mayor, pero el costo de la comisión es mucho menor. De igual forma, en el caso de la cobranza documentaria, es otro de los medios de pago que existen, en el cual existe por una parte el banco del cobrador y el banco del remitente. Si bien es cierto, el dinero pasa por cada uno de los bancos, pero ninguno de estas ambas entidades financieras tiene algún tipo de responsabilidad en cuanto a la revisión documentaria. Parte de cuando el exportador hace el embarque de la mercancía. Lo dije, el importador lo recibe y aparte que ellos tienen el número 2, que es el envío de documentos, para luego en el tercer punto hacer la remesa de documentos y en el cuarto hacer la notificación que se le da el importador hacia su banco cobrador. En el quinto punto se da la aceptación de documentos, pasando al sexto al cargo de la cuenta, en el caso de la empresa exportadora, para luego hacer un retiro por las mercancías, las transferencias y el pago. Entonces, aquí tenemos como obligatoriedad el tema de la documentación. Existe cierta documentación que es necesaria para que una carga, por ejemplo, si usamos el tema de modo de transporte marítimo, se pueda liberar. Uno de ellos, por ejemplo, es el conocimiento de embarque, que más adelante vamos a hablar de ello. Y por último, tenemos a la carta de crédito. Dicho medio o instrumento de pago se da desde la orden del importador. Se podría decir que es mucho más seguro que utilizar una transferencia interbancaria, una transferencia internacional, pero obviamente en el caso de la utilización de los bancos existe mayor responsabilidad por parte de ellos, porque ambas figuras, tanto el banco del emisor como el banco avisador, se desarrollan un tema de revisión documentaria. Por otra parte, veíamos que el tema de la cobranza documentaria pasaban por los bancos, pero ninguno se hacía responsable si en realidad esos documentos sean originales o eran los verdaderos. Pero en el caso de una carta de crédito, sí se revisan los documentos de exportación, se revisan cada uno de los detalles en base a la necesidad del importador. Si el importador ha solicitado a su cliente que se revise la factura, pues se va a revisar. Si se va a revisar el tema del conocimiento de embarque, entre el listado de empaque o packing list, entre otros documentos, se va a tener que revisar de manera minuciosa. Y en este caso ya el beneficiario recibe el dinero en contraparte si es cuando los documentos estén correctos. Como sexto punto tenemos los trámites de aduana. Va a depender qué tipo de modalidad de exportación estemos trabajando. Por ejemplo, tenemos el tema de la exportación definitiva y por otra parte tenemos la exportación simplificada. En el caso de una exportación definitiva que se diferencia del otro, es el tema de que interviene un agente de aduana, siempre y cuando superamos los $5.000 $5.000 en valor FOB de la operación. Y sobre todo porque aquí involucramos al agente de aduana, quien es quien elabora, por ejemplo, la de formato de declaración de nueve mercancías, también llamada DAM. Por otra parte, la exportación simplificada se dirigió para montos menores a $5.000, en el cual el exportador puede hacer su propia declaración
y por lo tanto no interviene ningún tipo de agente de aduana. Este es un proceso de una exportación definitiva que involucra desde cuando el agente de aduana desarrolla la transmisión electrónica de la DAM, obviamente con datos provisionales, porque todavía no cuenta con datos finales, lo que generalmente se da en el tema del peso por el producto, pasando luego en un transporte interno que se da desde el país de origen al ingreso de una mercancía a una zona primaria, por ejemplo a un depósito temporal, y luego ya se le da un tema de asignación de canal. Tenemos por otra parte el canal naranja, en el cual expedito a embarcarse, y por otra parte tenemos el tema del canal rojo, cuando la aduana hace una revisión de los documentos que se van a embarcar y sobre todo un aforo físico que se realiza. Y luego, para pasar como siguiente punto, el tema de la autorización del embarque. Para el tema de la regularización se da un plazo de 30 días, en el cual ya se hace el tema de la transmisión complementaria de datos finales y la presentación de documentos. ¿Qué debo conocer en cuanto al tema de un trámite operativo? Pues bien, es importante conocer el arancel que se vaya a aplicar para el producto que yo deseo exportar. Si bien es cierto, un proceso de exportación está exento del pago de impuestos del IGB, no se aplica ningún tipo de arancel, pero cuando la mercancía llega en destino al importador, a nuestro cliente, le van a hacer una liquidación de impuestos y derechos que ellos deben pagar. Entre ellos tenemos el arancel de importación. Entonces, es importante que ustedes conozcan que existen tres tipos de aranceles. Uno, por otra parte, tenemos el tema de ad valorem, como bien lo dice su nombre, en base al valor de la mercancía. Y por otro tenemos el tema del específico y mixto, que está en base al tema de las cantidades. Otro dato muy importante que deben ustedes conocer es la partida arancelaria. La partida arancelaria, que forma parte del sistema armonizado arancelario, es un código que permite identificar al producto, que está sobre todo enmarcado en base al sistema armonizado en ciertos criterios, denominaciones. Por ejemplo, si nosotros establecemos algún tipo de códigos que se aplican, por ejemplo, para el tema de capítulos, son dos dígitos. Si hablamos de una partida del sistema armonizado, hablamos de cuatro dígitos. O si hablamos de una subpartida del sistema armonizado, hablamos de seis dígitos. Y en el caso de su partida andina, estamos hablando de 8 dígitos que se aplica para los que forman parte de la comunidad andina. Y finalmente obtenemos la subpartida nacional. Esta subpartida nacional, que es la que nosotros vamos a declarar, ya sea en este caso nuestra declaración simplificada o nuestra declaración general de mercancías, también nos va a ayudar mucho para poder ubicar información estadística. Por ejemplo, en el portal de SUNAT existe una opción de búsqueda de datos, por ejemplo, para conocer un poco sobre el movimiento de exportación en base a una partida arancelaria, pero es necesario aplicar eso en base a los 10 dígitos que se requieren. Ustedes, para poder sobre todo conocer el tema del arancel, qué partidas existen para mi producto, pueden ingresar a través del siguiente enlace para que se puedan descargar el arancel de aduanas y ahí conocer un poco, y sobre todo si tienen algún tipo de dudas relacionado al código, puedan tomar contacto directo con la misma entidad competente que es SUNAT para que le puedan dar una proximidad sobre todo de la partida, porque ellos son encargados de la clasificación de las mismas. Por ejemplo, este es un modelo que se podría decir que se aplica para el tema de prendas de vestir, por ejemplo, más específico, lo que es un polo. Entonces, si queremos revisar el tema de una partida del sistema armonizado, determinamos que es la 6109, lo que son t-shirts o camisetas interiores, y luego cuando ya nos involucramos en base a las especificaciones de nuestro producto, ya que para ello nosotros necesitamos contar con la ficha técnica de nuestro producto. Entonces, en base a los materiales que estemos utilizando, ese es un criterio que también se utiliza para el tema de las clasificaciones de las partidas. Entonces ya podemos determinar que en base al material, la composición del mismo, podemos determinar que la partida para un polo de algodón es la 6109-10031, por ejemplo, este es un modelo. En cuanto a los documentos comerciales que yo requiero para poder exportar,
es importante que ustedes conozcan que existe el tema de la factura comercial, que es un documento en el cual constan las condiciones de compra-venta internacional de mercancía, en el cual yo he llevado a través de un acuerdo con mi cliente, al igual que en el caso de un listado de empaque o packing list también denominado. Y también tenemos el caso de certificados. Los certificados van a depender mucho de la naturaleza del producto. Si, por ejemplo, quiero exportar café en grano verde, pues vamos a tener que tramitar un certificado fitosanitario, en este caso con entidad competente que es SENASA, a través de la BUCE. De igual forma, si este café en grano verde no lo quiero exportar de esa manera, sino lo voy a exportar como un tostado a través de un producto ya con un paquetado y todo ello listo para el consumo, pues ya pasó por todo un proceso industrializado, pues es necesario que ustedes conozcan que tengan que tramitar el certificado sanitario con DIGESA. De igual forma sucede con el tema de la exportación de productos hidrobiológicos. Tenemos que tramitar el certificado sanitario con SANIPES, que es la entidad competente. Y en el caso de permiso de exportación para ciertos productos, por ejemplo, lo que llamamos CITES, enfocado a producto, a especies en peligros, atención. Y en el caso de certificado de origen, que este es un documento voluntario, sobre todo porque cumple con ciertas funciones. El primero es determinar el origen de la mercancía y sobre todo acogernos a ciertos beneficios arancelarios que nos otorga el país importador. Como bien lo señalé anteriormente, tenemos una serie de acuerdos comerciales bilaterales y en bloque, lo cual nos permite acogernos a dichos beneficios. Pero eso sí, hay que tenerlo en cuenta, está en base a la parte arancelaria del producto que deseamos exportar. Para ello, va a depender hacia qué mercado vayamos a exportar. Por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, a Canadá, maneja un sistema de autocertificación, incluso para el tema de Corea del Sur. Entonces, simplemente ingresando a través del portal de acuerdos comerciales, ustedes pueden descargarse un modelo referencial. Es como una declaración jurada, básicamente. En el caso de exportar a otros países, ustedes tienen que utilizar la BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, para poder tramitar su certificado, partiendo de la elaboración de una declaración jurada, sobre todo eligiendo a diferentes tipos de organismos certificadores, como por ejemplo ADEX, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, COMEX, entre otras instituciones que están acreditadas por MINCETUR, para que les pueda otorgar el certificado. Por ejemplo, aquí nos vamos a enfocar el tema de un modelo general, formato de una factura comercial. Por ejemplo, hay una serie de criterios que debemos, por ejemplo, considerar. Los datos de mi empresa, por ejemplo, mi empresa exportadora, el número de factura, la fecha de emisión de la misma, a quién le vamos a facturar, quién es mi cliente, los nombres, la dirección, datos, la referencia de un contrato que ya hemos establecido previamente, los datos, la descripción de la mercancía, los bultos, las cantidades, incluso lo que son las condiciones de entrega. Si hemos trabajado, por ejemplo, un tipo de Incoter FOB, pues nosotros lo incluimos en el caso de la factura. Y otro tipo de detalles que están relacionados al embarque. En el caso de una lista de empaque, también consideramos la información en relación al tema de la factura, como la fecha, las cantidades, los números, los bultos, las dimensiones, el peso. Todo ese tipo de detalles deben incluirse en una lista de empaque o packing list, que son los documentos necesarios para el proceso de exportación. Para cualquier tipo de proceso de exportación que ustedes ya sea exportar prendas de vestir, alimentos, manufacturas diversas, tienen que considerar dicha documentación para la operatividad. También tenemos el tema del documento de transporte internacional, lo cual significa, constituye un documento del tema del contrato entre el exportador y el transportista para el traslado de los productos desde origen hacia destino. El tema del contrato va a determinar, sobre todo también el pago de un flete, va a determinar en base a qué tipo de Incoter manejemos. Eso es muy importante que ustedes consideren ello. Y entre los documentos, por ejemplo, se tiene en base al modo de transporte que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si usamos un tema de un modo de transporte marítimo, el documento se llama Conocimiento de Embarque o Bill of Lading. ¿Así?
Entonces, este es un formato, un modelo de conocimiento de embarque. Aquí ustedes pueden encontrar el número del vele, el número del embarcador, en este caso también shipper terminado, el consignee, que sería en este caso nuestro cliente, nuestro incluyente en destino, que por lo general puede ser, en el caso notificante o notify, que marca la mercancía, el puerto de carga, en este caso si marcamos desde Callao o desde Paita, ahí nosotros ingresaríamos la información, y sobre todo en el caso del puerto de destino. Es importante que ustedes conozcan dichos términos, ya que al fin y al cabo quien tiene la responsabilidad que si este documento está correcto es por parte del exportador. A veces nosotros delegamos la responsabilidad a nuestro agente de aduana. Ellos muy bien pueden darle un visto bueno a la naviera, pero la responsabilidad siempre va a estar a cargo del exportador. Entonces, retomando el tema de un formato, tenemos el tema del volumen, el tema del peso. Y entre otras información relacionada al tema de los bultos, la descripción de la mercancía, incluso ponemos los que son los términos de pago, el número del contenedor y el número de precintos, sobre todo. Hay precintos que utilizamos que puede ser en línea, el de aduanas, otro tipo de precintos de inspección que también se aplica. En el caso del tema del embarque al exterior, que sería ya el CETI, el un paso último, el séptimo paso que se va a aplicar para este caso, tipo de esquema de aprender a exportar paso a paso. Tenemos el caso de las modalidades de transporte internacional, como bien les comenté, es este tema de medio de transporte terrestre, aéreo, acuático. Para conocer o hacer algún tipo de simulación, ustedes cuentan con estas herramientas, que son las herramientas logísticas para la exportación, cuentan con rutas marítimas, rutas aéreas. A través de este tipo de simuladores, lo que usted le va a permitir es que si vamos a buscar algún tipo de información enfocada a exportar, por ejemplo, desde Callao hasta Australia, ustedes pueden saber cuántos son los días de tránsito, cuáles son las navieras que hacen dicha ruta, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos es ingresar a este enlace para poder hacer un ejemplo, para poder aplicar. Por ejemplo, aquí ya tenemos una simulación ya en el puerto de Callao, hasta por ejemplo en Australia. Selecciono todo. Hacemos la opción de continuar. Entonces, aquí ustedes van a poder conocer un poco la información en base a qué tipo de contenedor estemos trabajando. Por ejemplo, aquí partimos desde el puerto de origen Callao y hasta llegar al tema de unos principales puertos que manejan, por ejemplo, en Australia, Sydney, Brisbane, Melbourne, entre otros puertos, y conocer cuánto sería el monto, la tarifa promedio de flete. Obviamente que es importante, sobre todo, entender que el tema de los fletes varía, entonces por lo tanto es importante para un exportador cotizar con diferentes tipos de operadores logísticos que ofrecen el tipo de transporte, el tema marítimo o con cualquier tipo de naviera también directamente. Al igual como bien lo señalé, ¿cuántos serían los días de tránsito que me tomaría para ir mi carga desde Callao hasta Australia? Por ejemplo, el caso de Sydney son como 41 días, que es el tema del tránsito, y al igual en el caso de qué tipo de frecuencia de salidas, ustedes van a encontrar los diferentes tipos de navieras que ofrecen ese tipo de servicios. De igual forma, ustedes van a poder encontrar, hacer el tema de la búsqueda, ver un poco el tema de la exploración del mapa de la ruta, por ejemplo, cómo sería la ruta para hacia Australia. Callao, Manzanillo, Busan, Shanghái, Ningbo, Xiamen, Hong Kong, Brisbane, Sydney, hasta llegar al último puerto que vimos acá en Fremantle. Entonces, esto es lo que ustedes pueden encontrar a través de ese tipo de simuladores. En cuanto al tema de la información, siempre nos hacen la consulta, ¿dónde puedo encontrar o puedo tomar contacto con un agente de aduana o una agencia de carga? Por ejemplo,
Dentro de nuestro portal de SISEX, ustedes encuentran la opción de directorio logístico en herramientas logísticas, en el cual ustedes van a poder conocer quiénes son las agencias de aduanas que se han registrado, obviamente, en dicho portal, conocer incluso agencias de carga, otro tipo de servicios que se apliquen, por ejemplo, el tema de transporte internacional terrestre, transporte marítimo, etcétera. Ustedes van a encontrar una serie de operadores logísticos que ofrecen una serie de servicios. Y parte del directorio es solo un teléfono, un correo electrónico para pedirle sobre todo una cotización para hacer un embarque, para acabar ya un embarque. Este es el caso de que estuvimos revisando de las rutas marítimas. De igual forma, tenemos las rutas aéreas, hacemos la misma simulación que hicimos con rutas marítimas y ahí ya podemos conocer cómo, en base a qué el tema de criterios que se toma para considerar el tema del precio, al tema del volumen de la mercancía, etc. Y bueno, esto ha sido básicamente el desarrollo del aprendiendo a exportar paso a paso, en el cual hemos visto desde la formación de la empresa hasta el embarque al exterior. No sé si hasta aquí tienen algún tipo de preguntas, dudas, si hubiese algún tipo de preguntas por parte de las personas que están conectadas a la transmisión y sobre todo aquí a las personas que nos están escuchando ahorita. Pues nada, solamente quisiera agradecerles por su presencia. Esperamos poder compartir ya próximamente ya los siguientes temas que se van a desarrollar por el próximo año y sobre todo. En cuanto a la seguridad para la cadena de suministro, que hay que acreditarse, sobre todo para cumplir con la acreditación OEA, ¿en qué parte se puede ver eso? En principio, sí, como vino, bueno, en el caso del tema de seguridad de la cadena logística, hablamos del tema del VAS, que es una certificadora privada que, para muchos que no lo sepan, surgió mucho a partir de los atentados del 11 de septiembre, por lo cual Estados Unidos tomó una serie de medidas en el cual, a través de una alianza, porque el VAS es una alianza para evitar contrarrestar el tema del contrabando, narcotráfico, terrorismo, entonces, ya para poder asegurar que parte del proceso que estemos desarrollando, ya sea desde el trasladar nuestro camión, nuestras mercancías al puerto, saber conocer que el operador o el agente de aduana con quien estemos trabajando tenga una certificación, por ejemplo, VAS, nos asegura que nuestro producto va a llegar en las mejores condiciones, no solamente en nivel físico, sino también que el cliente tenga seguridad que su producto no va tener algún tipo de problemas, parte del proceso mismo, parte del proceso logístico en sí. Y es igual el caso de OEA, que es una certificación que le otorga SUNAT. Es un tema de OEA como poder económico autorizado. Hay ciertos, sí, evidentemente, ciertos requisitos que las empresas deben conocer y para formar parte de ese tipo de información para poder formar parte de este programa OEA que se da. Entonces, también parte de las presentaciones que hemos realizado el miércoles portador han estado enfocados a OEA, así que los invito también para que puedan tomar contacto, ya sea con el funcionario, para que les pueda informar acerca de este programa específico y ustedes puedan formar parte de dicha información. Sí. Claudia, tenemos una consulta por parte de la transmisión de la señorita Elba. Con respecto a los tipos de aranceles, quisiera mayor explicación de los específicos y otros aranceles. Pues bien, así es. En el caso, sobre todo, hay que manejar que vimos que hay unos tres tipos de aranceles que se dan en base al valor de la mercancía, pero también está en base al peso, a las cantidades que estemos exportando. De igual forma, en el caso de un mecanismo mixto, se da en ambas partes. Hay también un arancel que se aplica, sobre todo, para ciertos productos como el maíz, el trigo. Eso es lo que llamamos ciertos productos commodities. Eso sí que es importante que lo consideren, sobre todo, el arancel. Obviamente que para nosotros como exportadores no nos involucramos en el tema del arancel, pero sí es importante conocer cuánto sería el arancel que estaría aplicando en el mercado de destino. Eso sería básicamente en cuanto al tema de arancel. Ok, tenemos otra consulta por parte de Yaciel. Dice, ¿pueden las MIPES tomar parte de las ruedas de negocios internacionales en el rubro textil? Claro, si cuentan con el cumplimiento de los requisitos para formar parte, una empresa PYME, MIPE, puede formar parte de dichos eventos. Solamente se les pide cierto nivel de experiencia y sobre todo
cuántos años tiene de formalizado la empresa, de desarrollar ciertas actividades comerciales, entre otros puntos que ustedes pueden encontrarlo dentro del portal de CISES. Por ejemplo, vamos a ingresar y aquí vamos a acceder al tema del calendario de actividades 2019 para ingresar a través de este enlace que nos va a llevar a través del portal Match. Ustedes van a conocer un poco los próximos eventos que se van a desarrollar ya para el 2020 y sobre todo enfocado al, en este caso al producto. Entonces, si yo, obviamente en el caso de la industria de vestimenta y decoración, estos serían los próximos eventos. Por ejemplo, ya para el, tiene hasta fecha de registro, participación. De igual forma, sucede con el sector en agronegocios. Estos serían los próximos eventos. Entonces, si uno quiere conocer acerca de cómo participar, simplemente ingresa a través de este enlace y pueden descargarse los criterios de participación y conocer un poquito más cuáles son los criterios para poder una empresa pueda ser elegible. Entonces, esa es la información. Pues nada, voy a dar por concluido y agradecerles nuevamente por su participación. Sobre todo, invitarlos ya para los próximos eventos, los miércoles portador. Vamos a ir desarrollando más actividades enfocadas sobre todo en temas de digitales, eventos, dinámicas que también vamos a desarrollar, meetup, etcétera. Ya vamos a desarrollar incluso en el mes de diciembre ya una clausura anual, por lo cual están invitados a que puedan participar. Y pues nada, solamente nuevamente agradecerles. Sea todo.